Frena de eso, noticias. Sí, precisamente en el día de hoy estábamos en Azuero, o sea, provincia de Herrera de los Santos, haciendo un balance de las elecciones en las que el FAT participa. Nosotros señalamos irregularidades que también se dieron en el área y a nivel nacional, y por ello reclamamos nosotros el reconocimiento del Tribunal Electoral a nuestro partido, porque creemos que esa cuota del 2% nosotros la logramos. Si se solventan estas irregularidades, que deja mucho que decir de las elecciones en este país, la transparencia, la democracia, el respeto a la decisión popular, la decisión del pueblo. Si bien sabemos que no ganábamos la presidencia y algunas posiciones que aspiramos, pero sí sacamos lo que necesitamos para continuar como partido político. Y hoy nosotros, en esa discusión sobre ese balance que hicimos, al final yo creo que hay una cosa muy importante, es el hecho de que nosotros, pese a todas las situaciones que se han dado, hay ese entusiasmo, ese interés en continuar con este proyecto, porque es un proyecto de cara a las necesidades del pueblo panameño. Reivindica las aspiraciones de los panameños, cosa que no lo hacen los partidos tradicionales, de esa partidocracia financiada por el gran poder económico, que sabemos que es su interés llegar al poder precisamente para seguir haciéndose los recursos del Estado, desatender las necesidades sociales y continuar impulsando un modelo económico que es el que ha asumido el país en las peores condiciones de los sectores populares, el modelo neoliberal, modelo al servicio y en beneficio de ese sector que controla la riqueza nacional, de ese sector que tiene sus candidatos y que lo lleva a la presidencia para seguir dirigiendo al Estado panameño en función de sus intereses. Y nosotros aceptamos el reto de seguir, los compañeros, que yo creo que es el reto que tenemos nosotros, de seguir impulsando esa propuesta y lograr nuestros objetivos. Y nuestro objetivo es dirigir el Estado panameño y dirigir el Estado panameño en función de los intereses de ese pueblo que sigue necesitado de gobiernos que atiendan sus reales necesidades y no de aquellos que llegan solamente para ver sus intereses, para acomodarse, para enriquecerse más, mientras el pueblo pues se sume en la situación de pobreza y desesperación. Creemos que este pueblo poco a poco tomará conciencia, un pueblo que ha pasado por manipulaciones de los medios de comunicación sobre todo, y que se aprovechan de las necesidades que tiene el pueblo, que por eso se practica ese clientelismo político que hacen la partidocracia tradicional en este país. Frena de eso, noticias.